Buenas noches a toda la comunidad de CH, mi nombre es Ismael y hoy vengo ante todos ustedes para compartir una extraña experiencia que me ocurrió hace unos años. En ese entonces yo cursaba mi semestre final de la carrera universitaria. Debido a ello era algo constante que mis amigos y compañeros, al sentirse un poco más relajados por la inminente graduación, hicieran fiestas muy a menudo. Yo acudí a las que se me fueran posibles debido a mi horario de trabajo, siendo que en una de ellas ocurriera esto que quiero contarles. Un día sábado me invitaron a una fiesta cuyo domicilio estaba en las orillas de la ciudad donde vivo. Dicha ciudad es Querétaro. El ambiente de la fiesta no me gustó mucho, así que a las horas me fui del lugar. Sin embargo, lo hice estando algo tomado. Si bien no estaba totalmente mareado, sí lo suficiente para caminar algo errante. Caminaba por la banqueta de las calles esperando encontrar a un taxi para ir a casa, pero en ese momento vi un par de luces propias de un auto que se iban acercando. Aquellas no eran otras que las de la ruta 34 que pasa por el lugar. Se me hizo raro ver que esta unidad aún estuviera operando, ya que era casi la medianoche. Por reflejo, le hice la señal de parada para que se detuviera, a lo cual el camión hizo freno total justo enfrente mío. Subí despacio para evitar caerme. De mi bolsillo saqué una moneda de 10 pesos y le pagué al conductor. Este me regresó cambio, el cual guardé nuevamente en mi bolsillo. Al subir y dar un breve vistazo por el corredor del camión, vi que varios pasajeros iban a bordo, un total de 7 si no mal recuerdo. Pero algo había en ellos que me causó algo de miedo. Cada uno de los pasajeros tenía un semblante muy triste. Veían hacia las ventanillas con una mirada muy penetrante, como si estuvieran pensativos, además que su piel era pálida. Todos ellos se veían muy blancos, como si los hubieran asustado. Recorrí aquel corto pasillo y me senté hasta la última fila de asientos del camión. Coloqué mis manos cruzadas y cerré los ojos. Intenté descansar tratando de buscar que se me bajara la borrachera o de perdida que los demás pasajeros no notaran mi estado inconveniente. Mientras tenía los ojos cerrados, sentí como alguien se sentó a mi lado, pues el roce de su cuerpo al tomar asiento hizo contacto conmigo. Abrí un poco los ojos y vi que en efecto, un hombre de los que estaba sentado al frente del camión se había cambiado de lugar y se sentó justo a mi lado. No quise prestarle importancia, ya que pensé que quizás estaría por bajar en un momento, pero eso no pasó. A los minutos más tarde me llevé otra incómoda sorpresa al ver que otro de los pasajeros, en esta ocasión una mujer, se paró y se sentó en el asiento detrás mío. Seguido de ella, un par más de pasajeros se sentaron a mi alrededor, prácticamente rodeándome por completo. Fue en ese momento que pensé que quizás estarían por asaltarme. A pesar de ir en estado inconveniente, mis sentidos se pusieron muy alerta. Traté de cambiar de asiento, pero aquellas personas que me rodearon no hicieron caso cuando les pedí que me dieran permiso de salir. Al verme en ese predicamento, empujé al señor que estaba a mi lado, ya que quería salir sí o sí de ahí. En ese momento me di cuenta de algo horrible. Aquel hombre que estaba a mi lado se veía muy extraño. Él tenía ojos negros, o más bien, donde deberían estar sus ojos, solo había un par de huecos vacíos. Todos aquellos que me rodeaban giraron su cabeza viéndome fijamente, siendo que ellos también tenían un par de huecos oscuros como la noche, donde deberían estar sus ojos. El hombre que estaba a mi lado me tomó del cuello
y trataba de ahogarme. Yo me resistí, pero la fuerza que él tenía era mucho mayor, a tal grado que no podía hacer nada para defenderme. La mirada se me iba oscureciendo como si me fuera a desmayar. Lo único que medio podía ver era las demás personas viéndome y gritando mi nombre. Después de un rato mi mirada se fue oscureciendo y ya no recuerdo nada. Lo siguiente que sucedió fue que abrí los ojos mientras un policía me movía del hombro. Asustado, desperté y pregunté por el autobús y los pasajeros que me querían ahorcar. El policía preguntó de qué rayos hablaba. Estabas tirado en la banqueta, muchacho. Me acerqué para ver si estabas bien, dijo él. De seguro tuviste una pesadilla por haber bebido mucho. Ándale, sube a la patrulla y te llevo a casa. Consternado y aceptando que tuve una pesadilla, subí a la patrulla. En eso metí la mano en mi bolsillo y encontré las monedas del cambio que me dio el conductor del autobús, siendo que me diera cuenta que eso no fue un sueño. En verdad, sí me subí a ese camión. Llevo siendo chofer de autobús por más de 12 años. Mi ruta habitual comprende el trayecto de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a la Ciudad de México. La línea en la que opero es una de bajo presupuesto. Es decir, nosotros salimos de nuestra estación hacia nuestro destino y en el trayecto nos detenemos a subir pasaje. Aquí en nuestra ruta, de la cual no quisiera decir su nombre por cuestiones de seguridad, nadie o casi nadie de los conductores quiere cubrir el turno nocturno, ya que el camino es muy peligroso, no solo por los asaltos, sino más bien por las llamadas apariciones que hay en el transcurso. Y es debido a esas apariciones que yo he visto quemando mis historias. La primera de ellas ocurrió el año de haber entrado a trabajar en este sitio. Recuerdo que estaba trabajando en el turno de la noche. La salida de la central era a las 11 de la noche y arribábamos a la Ciudad de México a las 5 de la mañana. En una ocasión, mientras transitaba sobre la carretera, bajé la velocidad del autobús, ya que a unos metros estaba un punto de subida de pasajeros. Aunque todo el trayecto es por la carretera vacía, los choferes sabemos más o menos en qué punto se reúne el pasaje para abordar. Justo en uno de los paraderos de la autopista, las luces del camión alumbraron a una mujer vestida de blanco que sostenía una caja de cartón de buen tamaño en su mano derecha. Con la mano izquierda hizo la señal de subida, así que yo me paré para que ella abordara. Abrí la puerta del autobús, pero la mujer no hizo nada. Seguía sosteniendo su caja. «Suba», fue lo que le dije, pero ella pareció ignorarme. Nuevamente le pedí que abordara, si no cerraría la puerta y la dejaría ahí. En ese momento la mujer subió su cara viéndome fijamente. Me di cuenta entonces que en el lugar donde debería estar su rostro, no había nada, solo una enorme mancha negra. Era como si ella no tuviera rostro. De inmediato cerré las puertas del camión y seguí adelante. Mientras manejaba iba rezando, pues había visto a un alma en pena. Esta otra historia, aunque es relativamente más breve, de ella sí tengo a alguien que puede dar veracidad de su autenticidad. Hace unos 5 años atrás me hallaba nuevamente cubriendo la ruta nocturna. El recorrido era el mismo de Pachuca a la Ciudad de México. Sin embargo, en ese tiempo la delincuencia había incrementado, por lo cual a los choferes ya no nos dejaban ir solos en las unidades. A nuestro lado iba siempre un elemento de seguridad por si acaso. La verdad no puedo recordar el kilómetro y la zona exacta de donde ocurrió esto,
Pero mientras manejaba a eso de las 2 de la madrugada por la autopista, las luces del camión alumbraron a una clase de animal como un perro o un venado cruzar la carretera de un lado a otro. Lo raro era que este animal lo hacía caminando en dos patas. Aunque fue muy breve el momento en que ambos, tanto mi compañero como yo, vimos aquel ser, fue lo suficiente como para darnos cuenta que no se trataba de un animal común y corriente, ya que el cuerpo de perro o venado, con ligeros cuernos y que caminaba en dos patas, no se asemejaba en nada a lo que antes hubiéramos visto. Eso sin contar una cosa más. Eso era que ese animal arrastraba una cola de poco más de 1.5 metros de largo. Hasta el día de hoy jamás hemos hallado una explicación de eso que vimos cruzar la carretera, pero estamos seguros que no era un ser vivo común y corriente. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.